Si en algún momento tu pareja no te regala flores, si en algún momento tú, hombre, te has portado mal y quieres reconquistar a tu pareja, para el próximo año te invito a que vengas a Polanco. Es donde estamos ahorita y es donde empezamos este video. Como por ejemplo pueden ver ahí al fondo, hay una jirafita, está hecha de flores. ¿Por qué les decía del marido y de la mujer? Porque si el hombre se portó mal, mínimo una jirafa de flores, de rosas. ¿Cómo ves? ¿No crees? Ni aún así lo perdona. ¿No? Bueno, que te dijeron el jirafa y un elefante. Pues sí. Familia, pues ahí estamos aquí en Polanco. El barrio de Jamaica, el barrio de Miravalle. Ha llegado, y el barrio de la Ciudad de México ha llegado hasta Polanco. Y pues hoy vamos a recorrer esto. Ojalá les guste este video como todos los demás que hemos hecho. Y de antemano pues les queremos agradecer que nos estén siguiendo, que estén compartiendo nuestro video. En el video anterior. Gracias a toda la banda que compartió, que difundió. Y esperemos que sigan así apoyándonos con este proyecto. Así es. Si ustedes nos apoyan con sus vistas, con compartir, con comentar, nos ayudan a que vayamos a otros lados y les enseñemos otros lugares. Porque la pensión que me manda mi sugar mami no me alcanza. Entonces, ya no sale ni para la chupa. Así es. Ah, pero sí, los invitamos. Ojalá les guste este video. Creo que es un poquito corto, a diferencia de los demás. ¿Sí? Pero va a ser muy bonito porque hay muchas flores, hay muchas decoraciones. Los negocios de aquí de Polanco se la rifaron en los arreglos. Y cabe destacar que, bueno, unas personas que son parte de esos arreglos son la gente del mercado de Jamaica. Exacto, todas las flores vienen de allá. Y también los artesanos que hicieron los diseños también son de allá. Igual un saludo a toda esa banda, ¿no? Que vino desde temprano. Así es, Jamaica rifa siempre, donde sea. Con razón ayer que fui a Jamaica estaban descargando un buen de adornos. Y creo que todos vinieron para acá. Pues parece que sí, parece que sí. Mira, apenas estamos empezando. Una jirafita. Una jirafota. Hecha de cempasúchil y pompones, creo. Ajá, creo que son así. Amarillos. Amarillos. Que obviamente representan a la jirafa. Pero vamos a ver qué nos encontramos. Así es. Síganos. Síganos, vamos. Y ojalá les guste. Así es. No, no puedes decir chelas aquí. Aquí no puedes decir chelas. ¿Cómo se les dice? Unas beers. Ah, vale. ¡Vámonos! Ok. Evento de las flores en este festival. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están disfrutando este lugar? Creo que es un punto muy agradable para venir a visitar, ya que puedes ver diferentes cosas, diferentes arreglos que representan la tradición mexicana principalmente. Pues que todas las flores son muy distintas, muy bonitas, diferentes colores, diferentes monumentos que pusieron. Está muy padre. ¿Y sabían que, por ejemplo, es la primera vez que los hacen naturales? Los habían hecho de esponja, pero ahora son naturales. Por eso es que hoy duró tampoco, 5 días nada más. Sí. ¿Cómo la ves? Muy bien, ya habíamos asistido hace un año y quisimos visitar otra vez para ver todos los monumentos que hicieron. Bueno, arreglos de flores, ¿no? Que están muy hermosos. ¿Ya le regalaron alguna flor? Todavía no, aquí porque... Sí, ¿verdad? Todos los días. Venimos desde Toluca, imagínate, nada más a ver este evento.
mando un saludo a mi familia, carnal. Gracias. De Texcoco. Gracias. Yo la verdad me la estoy pasando re bien porque de por sí ya estoy lleno de puras flores en el mercado de Jamaica. Ya estoy, no, y no te puedo decir que hastiado porque realmente es un honor y es una hermosura vivir dentro del mercado de Jamaica. Ser parte del mercado. Ahí, ¿no? Sí, ahí crecí. Y es un gran orgullo más saber que la gente de allá vino aquí a hacer esos arreglos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tal te lo estás pasando? Pues ¿cómo está la ves? Chido, la neta, sí se rifaron con las decoraciones. Inclusive hay pues, un delfín, jirafas. Ah, sí, la neta sí. Pues sí, la neta sí. Un spot bien padre, ¿no? Ese de 3D. O sea, vamos a ver este que es de puras hojas secas. A ver qué les parece. Así es, ojalá les siga gustando. Y Diego, ponte las pilas, no manches. Mándame flores, ¿eh? No, en serio, me estaba diciendo hello. Ay, yo. Ahorita vengo tranquila. Ok, saludos, saludos. Manden saludos a su familia. Saludos para mi sobrino de... que es su cumpleaños el día de hoy. Ay, muchas felicidades. Ya le llevo flores. Dos, pues se portó mal, ¿eh? Para mi jefa, ya se la veo. ¿Sí? Sí, muy bien. Para... Sí, está bien. Sí, un saludo. ¿Y qué opinan? ¿Cuál es el adorno que más les ha gustado? Está para este de... ¿La que atrás, no? Saludos, saludos para patas de perro. Para que nos sigan y se suscriban, ya saben, vale. Aquí estamos Polanco y Iztapalapa. Pura unión. Como ya les habíamos dicho, estamos en Polanco, estamos recorriendo las calles más nice de la Ciudad de México, juntándonos con la gente. Pues, ya no podemos decir que son fresitas o algo, porque la neta están compartiendo aquí con nosotros este momento y están saludando a la gente, están riéndose, están echando relajo con nosotros. Yo creo que... Sí, está chido también el convivir acá. Creo y estoy seguro que la mayoría y toda la gente al menos tiene un poquito de barrio en su corazón, ¿no crees? Pues es que todos somos el barrio, ¿no? Así es. ¿No? Bueno, así es, muchachos. Digo, pero pues está chido, vamos a ver qué nos encontramos. Estamos viendo, bueno, ya sí, las tiendas de marcas prestigiosas aquí en la ciudad que decoraron con flores.
flores y pues la gente viene a tomar sus fotos con toda la familia y vamos a ver qué sucede ahorita, ¿verdad? Eso. Bueno, y como lo están viendo, las mejores tiendas se le están rifando. Nos cogieron uno de los mejores diseños. Las mejores flores que pueden encontrar ustedes las encontrarán en este caso para el otro año. Pero hoy lo van a estar disfrutando aquí en este canal, en este video. Y van a seguir viendo más y más y más y más. La sí. Jessie seguirá buscando nuevos amores. Seguirá en nuevas conquistas. El amor. Ah, no es cierto, Diego, ¿eh? No.
Fíjate, Jessy, es la primera vez que entro aquí. Y bueno, lo que yo te iba a decir hace rato, porque estaba hablando solo hace rato, me dejó hablando Jessy solo. Lo que pasa es que... Sí. Ya, te lo quito, ¿qué? Pero no, lo que pasa es que este lugar lo había soñado, creyendo que era otro lugar, pero ajá. O sea, no, el déjà vu, ¿sí te ha pasado ese? El déjà vu. Ajá. Ya lo habías vivido, ¿no? Sí, realmente sí. Ajá. Lo había vivido. Como que lo recuerdas, ¿no? Pero sí, sí me ha pasado. Sí, no sé. Vas caminando y de repente, ¿no? Pues sí, ya lo había vivido. Fíjate que vean este lugar, es muy bonito, muy padre. Sí, está bien padre. No sé cómo se llama la estructura, ¿no? La estructura, sí. Les voy a enseñar ahorita cómo está. Está muy bonito, parece como una villa, como un hotel, como no sé cómo parece, pero está muy bonito. Sí, vamos a dar el rol a ver qué tal está. Bien, pues así es como terminamos este hermoso video. Sí. Hermoso, así como las flores que vieron ya hace ratito. Hermosas como una flor. Exacto, una flor para otra flor. Sí, pues, ojalá les haya gustado este recorrido. Ya vieron, no fue a lo mejor muchísimo, pero sí es un gran evento que se organizó por muchos artesanos floristas. Uh-huh. Y sobre todo por aquí, por la colonia Polanco. Que les invitamos a que vengan, es una de las colonias, como se les hemos dicho, de las más nice, más lujosas, pero más sobre pesadas, todo, así es.
Así es. Pero sobre todo sí es una de las de los lugares más hermosos que hemos visitado hasta el momento. Y no es por discriminar a todos, pero digo, hay lugares, obviamente, por ejemplo, que fuimos al Jaripeo, pues es muy bonito, el rancho es muy bonito. Sí, ¿no? Como que hemos tenido un poquito de todo. De todo, y así no es esto, ¿no? Exactamente, y así es todo. Y ahora les queremos dejar ese mensaje, que vayan a donde vayan, con la gente que ustedes se junten, sean humildes, sean sencillos. Y respeto ante todo. Así es, sean eso, ¿no? Sean respetuosos ante todo. Porque si ustedes son respetuosos, amables, van a entrar donde quiera. Sí, próximamente igual vamos a ir a Tepito. Voy a invitar a Misael a unas micheladas, sí, con el Lupillo. A eso, ahí donde creció Jorge Carmona. Así que sigan compartiendo, síganos en nuestras redes sociales, Jessicitas. El Pata de Perro, Misael Bautista. Y Calculín Jamaica, ya no se lo olviden, saludos a todos, a toda nuestra bandita, a toda la pandilla. Saludos a todos, no vamos a mencionar nombres, pero ya saben, Calpulli Jamaica viene mucho, el mercado Jamaica es mucho, la página de Jessy Stack viene mucha gente atrás de ella. También, todo el flow. Así es, y sigan todas las redes sociales. Esas flores, este video y este caminar fue para ustedes, de nosotros, para ustedes, de Polanco, para Iztapalapa y para México y para Jamaica. Para todo el barrio. Del barrio para el barrio. Yeah, bye.